Muchísimas gracias por estar en sintonía del Canal Parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, una oportunidad para conversar sobre temas pues, muy importantes y trascendentales para el desarrollo de nuestra nación y específicamente hoy una conversación muy importante que nos ayudará a entender cómo el presupuesto de este año 2020 para la Alcaldía de Managua pues, facilitará y también potenciará el bienestar de las familias capitalinas. Con nosotros se encuentra pues la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua. Y pues también un placer, compañera, que esté con nosotros. En principio, feliz año nuevo, también feliz cumpleaños. Estuvo ayer. Gracias. De cumpleaños, pues bienvenida, ¿no? Gracias, no, para mí muy agradecida me siento por la invitación. Y siempre es un placer compartir con toda la familia qué es lo que estamos haciendo nosotros como alcaldía del pueblo, alcaldía del poder ciudadano. Compañera Reina, pues conocer un poquito cómo se avanza dentro de esta dinámica algunos proyectos de infraestructura, nuestra audiencia y también en las redes sociales y también en las calles del pueblo capitalino, pues desde que se dio a conocer esta importante noticia ya para el desarrollo del pueblo capitalino, pues algunos proyectos que eclipsan la atención, uno de ellos la pista Juan Pablo. Inicio, sé que el presupuesto contempla otros aspectos, pero le consulto a partir de esta realidad porque entiendo que también se van a entramar otros proyectos en torno a él. Así es, así es. Bueno, buenos días nuevamente, un abrazo a las familias y feliz año nuevo, aprovechando el medio de felicitar a toda la familia y que este año 2020 nos traiga muchísimas bendiciones maravillosas. Así es que para nosotros siempre es de mucha alegría compartir con toda la familia todo lo que hemos venido nosotros haciendo como alcaldía. Estamos al servicio de la población y prácticamente nosotros cada uno de nuestros presupuestos de cada año es consultado con la población. Por eso vemos las transformaciones significativas que han habido en nuestra ciudad gracias a una voluntad política de nuestro gobierno, del comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, de ir avanzando, porque parte de ese desarrollo de nuestra ciudad ha sido también compartido y articulado con el gobierno central a través de las transferencias municipales que nosotros, que el gobierno central le hace a la alcaldía de Managua en este caso. Y ya lo mencionábamos, uno de los proyectos que se ha venido hablando desde el 2018, porque nosotros así venimos a platicando con la familia que van a estar cerca, ¿verdad? O que están cerca de donde va a pasar la pista Juan Pablo II, la plática ha sido permanente y constante. Esa es una práctica que nosotros hemos venido haciendo cada año en cada uno de los proyectos donde tenga que ver que a la familia directamente, donde van a haber obviamente afectaciones de diferentes negocios y familias, nosotros venimos platicando. Es por eso que nuestra práctica ha sido esa todos los años, de compartir con la familia qué proyectos se van a venir realizando y así, bueno, a través de la consulta que nosotros tenemos de nuestro presupuesto de cada año a través de los cabildos, que en finalizamos el 28 de octubre, nosotros del 2019, con la consulta de los cabildos a la ciudadanía. Esta es la democracia directa, realmente nos ha resultado de esta práctica muy efectiva, porque cada uno de los proyectos, al consultarlos con la familia, tenemos una aprobación de la familia y ya la familia saben qué es lo que nosotros vamos a hacer cada año, qué proyecto vamos a llevar a diferentes barrios. Y yo quiero decirlo con mucha, mucha alegría, este año 2019 fue un año extraordinario, realmente a pesar de las dificultades fue un éxito, fue un año muy, muy bendecido por Dios, porque logramos entregar todos los proyectos que nosotros teníamos planificado para el 2019 para el bienestar de la familia. Y este proyecto emblemático de la ampliación de la pista Juan Pablo II, así nosotros es. Ya iniciamos prácticamente, como te lo mencionaba, desde el 2018, al venir consultando a las familias que van a hacer están siendo afectadas. En este caso, más de 1.100 entre negocios y familias, que nosotros venimos ya avanzando en el despeje del primer tramo y que en este caso viene del 7 Sur, ¿verdad? Sí, al barrio René Cisnero. Ese va a ser el primer tramo, pero como van a ser simultáneo
el primero y el cuarto. Entonces hemos venido nosotros constantes las conversaciones y sobre todo ya siendo efectivo el despegue, que es más del 90% que llevamos ya de despegue en el primer tramo. Es una ampliación a 10 carriles, o sea, es un proyecto extraordinario. Yo creo, estoy segura, y estamos aquí nosotros como equipo de trabajo de la alcaldía muy contentos porque es un mejoramiento vial extraordinario. Claro, extraordinario. Pues. Es más, nunca se había visto pues en Nicaragua. Y sin embargo, nosotros lo vamos a llevar a cabo ya el próximo año, este año 2020, ya nosotros ya vamos ya hasta marzo, abril vamos a nosotros a concluir el despeje, porque no es fácil. Esos proyectos tienen sus inconvenientes, que es las afectaciones que vamos a tener, pero sin embargo el resultado va a ser extraordinario. Entonces, como te mencionaba, eso lo vamos a, de una forma simultánea, vamos a empezar con el primer tramo que nace del 7 Sur al barrio René Cisneros, y el otro que viene de Plástico Robelo al barrio Riguero. Entonces estos son los dos tramos simultáneos que nosotros vamos a empezar. Es una obra, una mega obra que la estaremos finalizando en 4 años, primero Dios. Claro, y después van a ser los otros dos tramos. O sea, vamos a trabajar en 4 años, como te digo. Y sin duda alguna, una ejecución que va a transformar la realidad de Managua, pero también la realidad de todo el país, porque precisamente Managua es un punto de convergencia para todos los departamentos. Compañera Reina, tenemos que hacer una pausa, ya se encuentra con nosotros el compañero Enrique, hacemos una pausa y para continuar conversando sobre este tema, ¿no?, que trasciende, si bien es cierto, es el presupuesto de la alcaldía de Managua, es una realidad que también beneficia e impacta de forma directa en todo el territorio nacional, porque Managua es precisamente la capital. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Hoy que vi en mi niñez echando vaho un día bajo el nicaragüense sol de encendidos oros, en la hacienda fecunda, plena de la armonía del trópico, paloma de los bosques sonoros del viento, de las hachas, de pájaros y toros salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía. Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada que llamaba la ordeña de la vaca lechera, cuando era mi existencia toda blanca y rosada, y tú, paloma arrulladora y montañera, significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera. Muchísimas
muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Pues con nosotros se encuentra la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua, y con también pues el compañero Enrique Armas, vicealcalde de Managua. Y junto a ellos conversamos y conocemos pues lo que va a ser la ejecución del presupuesto 2020 de la alcaldía de Managua, que sin duda alguna es compromiso para el bienestar de las familias capitalinas, pero también es ese punto de encuentro para todo el país, la capital, y una capital bonita, ¿no? También, compañero Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, pues conversamos sobre esos proyectos de infraestructura emblemáticos para la realidad de Managua, pero también proyectos pequeños que transforman las comunidades, que transforman los barrios y que dignifican a la población capitalina. Entre esa dinámica, conocer esos proyectos como los parques que han transformado la realidad de nuestra capital. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos los muchachos aquí en el canal de la Asamblea. Bueno, comencemos la segunda parte por el comienzo. Hay que felicitar a nuestra alcaldesa Reina Juanita, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Así es que muchas felicidades para Reinita. Gracias, y que gracias. Cumpla muchos años más. Y listo para esta nueva jornada, este nuevo año de seguir embelleciendo nuestra Managua, linda Managua, para seguir trabajando en pro de nuestro municipio, en pro de nuestra ciudad. Tuvimos un año intenso el año anterior con la compañera Juanita al frente, nuestro secretario general, el compañero Fidel, los hermanos del Consejo Municipal, y este año pues con un presupuesto superior a los 7,000 millones, sí. Pues todavía tendremos muchísimas más. Muchísimas más jornadas, y entre ellas, por supuesto, el mantenimiento de nuestros parques aquí en Managua, ahora dotados muchos de ellos de gimnasios al aire libre, para que los que practicaron karate durante un tiempo y fueron seleccionados nacional de karate, como nuestro hermano Marcia, pues puedan recobrar su forma física o al menos mantenerla, ¿no? Y sin duda alguna es un espacio, como usted lo dice, bastante simbólico, pero también espacios de encuentro, ¿no?, para la familia. Cuando hablamos de encuentros, cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de paz, necesariamente pasamos por la recreación, y en Managua es evidente. Le consulto, compañera Reina, a partir de esa nueva infraestructura que se viene desarrollando en Managua, una con fines recreativos, otra con fines para tránsito vehicular, pero también conocer un poquito esos programas sociales que están ahí dentro de esa lógica urbanística y que garantizan la restitución del derecho a la vivienda de la población, en este caso capitalina, pero que, vaya, algunos programas como el Bismar Martínez iniciaron en Managua, pero bueno, ya irradiaron a todo el país y están ahí, ¿no?, presentes en la realidad de las familias capitalinas, el programa Bismar Martínez, y conocer un poquito la incidencia en este presupuesto 2020. Así es. A través de la Dirección de Desarrollo Humano tenemos un sinnúmero de proyectos sociales de atención directamente a la familia. Tenemos atención a la mujer y familia. Es parte de una programación de actividades y de atención tanto médica, recreativa, deportiva a la comunidad, a cada uno de los barrios. Efectivamente, ahí vamos a tener nosotros una inversión importantísima de más de 92 millones de córdoba en atención de la Dirección de Desarrollo Humano. Estas son diferentes actividades. Recordemos que cuando nosotros inauguramos un parque, inauguramos una vivienda, nosotros también llevamos el equipo de médicos que nosotros tenemos en atención en diferentes especialidades a las familias de los barrios. Tenemos atención a familias que atendemos en el día o en ese momento, ¿verdad? En las primeras horas de la mañana, de más de 100 hermanos y hermanas, niños y niños que se la atienden. Cada una de las actividades es una atención integral que se le da a la familia a través de la Dirección de Desarrollo Humano. Ya lo mencionábamos, son proyectos y programas sensibles, son de una alta sensibilidad, que con eso se caracteriza nuestro gobierno revolucionario. Siempre el llamado de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, nuestra vicepresidenta, es la atención que tengamos nosotros directamente con la población, la comunicación permanente a través de ese tejido humano de organización que hay en cada uno de los barrios, nos permite a nosotros darnos cuenta de cada una de las realidades en los diferentes temas de las familias en cada uno de los barrios.
por ejemplo, pusiste este de ejemplo ese proyecto tan hermoso que es el proyecto de Ismar Martínez. Okay, ¿cómo nació este proyecto de Ismar Martínez? Nació de una preocupación de un gobierno que quiere y ama a su pueblo. Nosotros estamos hablando de un proyecto que viene a restituir derecho, a darle paz, darle armonía a una familia. Unas familias que han pasado toda la vida alquilando y así han crecido en esas condiciones sus hijos y sus nietos, porque no había una opción para la familia. Y esa es una realidad. Hay una demanda, hay una necesidad de vivienda y de terrenos de la familia. Nosotros cada vez que íbamos a un barrio, porque ahora ya eso pasó a la historia, diría yo, ¿verdad? De que las familias no tenían oportunidades. Con este gobierno sí la tienen. Y cuando nació este proyecto, solo el primer día, estamos hablando de más de 1,000 personas, asistieron el primer día que se anunció el proyecto de Ismar Martínez. Ahora a estas alturas estamos hablando de 85,000 familias que se le está dando atención ya para que obtenga su vivienda o su terreno. Y es una realidad, nosotros lo vimos la entrega de terrenos, 200 terrenos que nosotros hicimos ya ahorita en la época de Navidad, de diciembre, ¿verdad? Entonces, todos estos proyectos, el Ismar Martínez, nosotros va a ir cada año en nuestro presupuesto porque hay una necesidad, ¿verdad? De vivienda, de una demanda habitacional. Entonces, con estas 85,000 familias, imagínense ustedes la mejoría que hay, sobre todo la estabilidad emocional de la familia, de un padre, una madre, que ahora lo que se expresan entre lágrimas es, ya tengo algo que dejarle a mis hijos. Eso para nosotros era desgarrador, que cada vez que íbamos a un barrio nos decían, si teníamos un proyecto donde no querían que nos regalaran nada. Esas son las expresiones, y te lo digo lo que expresa la familia. Claro. No es que me lo regalen, sino para ir poquito a poco pagándole. Y menos del 2% es de mora la que tenemos. Imagínense nosotros que las personas más, las familias más humildes, las familias con menos recursos, son las familias que más cumplen en sus pagos. Y nosotros lo vimos, nuestras cajas de recaudación, ¿verdad? Okay. Llenísima con la responsabilidad de la familia pagando su vivienda o pagando su terreno. En el caso de los terrenos son $20 mensual y en el caso de las viviendas son $40 mensual. Entonces nosotros, de esas 17,000 familias que han firmado, 11,000 son de vivienda y 6,000 son de terreno. Entonces a nosotros nos da una satisfacción de saber que estamos siendo útiles a las familias, que nosotros seamos ese instrumento, ¿verdad? Que un eslabón de una cadena al servicio de la población y hacerlo con mucho cariño. Por eso nosotros nos sentimos muy satisfechos de los resultados del año 2019 y continuaremos con la bendición de Dios. Y sin duda alguna, el programa Ismar Martínez, programa habitacional ahora, en una realidad más completa, ¿no? Brindando no solo una alternativa, creo que también es una oportunidad para esas familias y fortalecer ese desarrollo humano, conocer un poquito estos aspectos dentro de la dinámica también del desarrollo integral de la población capitalina. Sí. Compañero Enrique, aspectos como la recreación, el deporte, hemos visto a Managua proyectada en la región centroamericana como un epicentro para algunos eventos bastante importantes, deportes alternativos que tal vez no tienen espacio en otras capitales o algunos otros países, pero que son muy demandados en esos países y no tienen el espacio. Y vienen a Nicaragua, lo vemos en el motocross, lo vemos también en otros eventos en los que Managua precisamente ha sido la sede. Conocer un poquito lo que viene para el 2020 dentro de esa dinámica, aprovechando precisamente que lo tenemos por acá. Bueno, que no se nos olvide también que muchos compañeros ahorita que Reinita hablaba del programa Ismar Martínez, seguramente ahora estarán despertando interés en el proyecto, en el programa. Las oficinas atienden donde fue o donde es, donde será el Parque Las Piedrecitas nuevo, que es en la antigua zona del Parque Las Piedrecitas, donde ahora está el paso a desnivel de Las Piedrecitas. Ahí están las oficinas. Ustedes pudieron ver la forma en que se atiende al público. Ya no es aquella fila, aquel montón de sol, aquella incomodidad, ¿no? Un salón grande, espacioso, aire acondicionado, todo el mundo sentado, tranquilo, presentando su documentación. Así es que pueden, los interesados, pues, pueden seguir llegando allá, los compañeros que no han llegado.
Recuerden que el requisito es no tener todavía no tener ninguna propiedad. Bueno, no tener ni haber tenido. Sí. Así es que pueden llegar por allá los compañeros interesados en horario de oficina. Usted me hacía la pregunta sobre si vamos a tener otro gran año en deportes como el año pasado. Pues Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, porque están programados muchísimos eventos. Ya ahorita tenemos el Centroamericano de Boxeo. Okay. Sí. Ya ayer fue la presentación del Centroamericano de Boxeo. Vamos a tener aquí en Managua el preolímpico de voleibol de playa. Okay. Un deporte que le gusta mucho a los nicaragüenses, principalmente a los fanáticos del voleibol de playa, que han crecido aquí enormemente la cantidad de fanáticos, ¿no? No solo por la calidad del deporte mismo, sino por algunos atractivos que la competencia presenta, ¿no? En el precioso estadio de voleibol de playa que tenemos nosotros aquí en Managua. En la tercera semana del otro mes tenemos aquí en el Estadio Nuevo el premundial de béisbol. Ya, Sub-23. Eso ya es en unas cuantas semanas nada más. El 18 y el 20 tenemos a Argentina jugando baloncesto profesional contra el Real Estelí. Ese es nuestro precioso estadio de voleibol de playa en Managua, el mejor estadio de voleibol de playa de Centroamérica. Vamos a tener muchísimos eventos, además aquí en nuestro país, como de costumbre, de centroamericanos de ciclismo. Vamos a tener a la selección de Panamá en fútbol, ya próximamente jugando aquí el primer partido internacional de la selección de fútbol. Ya se ganó la sede del Centroamericano de Baloncesto para muchachos y muchachas de 16 años también. De manera que una vez más tendremos un año repleto de actividades deportivas de primer orden. Ya el Pomares de Béisbol comienza el 30 de enero. La novedad es que Vicente Padilla será el manager del Chinandega. Okay. Así es que vamos a ver si se anima Aristides Sevilla a dirigir a otro equipo también. Y tenemos a los Big Leaguers trabajando con los distintos clubes en el torneo Pomares. Pero sí, en eso, en el desarrollo deportivo nacional, ya no municipal, en el desarrollo deportivo nacional juega un papel importantísimo la alcaldía de Managua. Vital. Nosotros tenemos, gracias a Dios y gracias a las recomendaciones del presidente Daniel, mucho apoyo para el deporte. Tenemos una alcaldesa que hace más deporte que todos nosotros. Yo no sé cuántos kilómetros diarios corre Reinita, pero te garantizo que está en mejores condiciones físicas que todos nosotros. Y vamos a tener un año repleto de actividades y de primer orden, pues, porque ya cuando hablas de basquetbol, Real Estelí de Nicaragua contra Argentina en basquetbol profesional masculino aquí, 18 y 20 de enero, con transmisión de Fox Sports América por televisión para todo el mundo. Ya cuando hablas de premundiales de béisbol, ya cuando hablas de preolímpicos, de voleibol de playa, es que tenés eventos de calidad verdaderamente en nuestro país. Claro que sí, y Managua, ¿no? Un referente regional. Usted mencionaba algunas cadenas de transmisión exclusiva de deporte. Yo le hacía la consulta porque pues a nivel internacional de repente la gente, bueno, Managua, y claro, es la realidad porque el deporte precisamente tiene esa facultad de proyectar bastante a un lugar o a un punto determinado, y Managua sin duda alguna en Centroamérica, bueno, lo dijo ESPN, una de las cadenas más prestigiosas, es la capital de Centroamérica para el deporte. Pero fíjate que también Televisa ha venido a transmitir muchas veces, y ESPN y Fox también, a Estelí, cuando hay partidos del Real Estelí en fútbol internacional, cuando hay partidos internacionales aquí del Managua FC. El equipo nuestro también hemos tenido televisión internacional aquí, cuando la serie latinoamericana de béisbol profesional, también hemos tenido televisión de Colombia, Panamá, México, transmitiendo desde Nicaragua. Hay bastante proyección del país. A mí me encantó una entrevista, un grupo de puertorriqueños que andaban veraneando en Pochomil este fin de semana y decían, esto está lindo, yo estoy a punto de venirme a vivir aquí porque estaba animadísimo los puertorriqueños por allá. Sin duda alguna, momentos muy importantes. Tenemos que hacer una pausa y nosotros ya volvemos, continuamos conversando, una compañía bastante amena,
y una oportunidad de conocer precisamente lo que significa el presupuesto 2020 de la Alcaldía de Managua, pero también esas transformaciones reales que ya experimenta el pueblo capitalino. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Las olas, oyes, con conchas de tortugas, con algas y peces. Este amor nació con un nuevo destino, siguiendo la huella del amor divino. Reggae de coco para vos, reggae de corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Las aves tejieron el cielo encendido. Hoy, hoy. Y en la selva, en el silencio, construyen su nido. Con conga, quijongo, maraca y cencerro. Cencerro. Bailamos la danza en el aguacero. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Humanano. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy una conversación que nos ayuda a entender pues precisamente cómo se ejecutará el presupuesto 2020, específicamente hablando de la Alcaldía de Managua, a través del cual precisa un bienestar claro para las familias capitalinas. Y para hablar de este tema pues me encuentro muy bien acompañado con la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua, y junto a ella el compañero Enrique Armas, vicealcalde de Managua. Pues antes de irnos a la pausa, compañera Reina, un poquito conocer algunos proyectos de infraestructura pluvial. Usted mencionaba los cabildos, que son sin duda alguna una columna vertebral
dentro del proceso de consultas con la ciudadanía y también para garantizar la continuidad de la obra, porque si bien es cierto, llega a la comuna, construye, pero como la población siente propio eso, lo cuida, lo protege. Eso es importante. Y es parte de esa comunicación, conocer un poquito los proyectos que estarán desarrollándose en esta línea de trabajo para el 2020. Claro que sí. Los componentes principales que se estructura nuestro presupuesto de cada año, una de las principales es vialidad, drenaje pluvial, lo que es las diferentes proyectos de desarrollo humano. Y son proyectos, como ya lo decías vos, consultados a través de los cabildos con la población, y ha sido nuestra práctica permanente cada año. Efectivamente, nosotros tenemos un monto bastante significativo de más de 150 millones de córdoba, y esto no solamente en obras nuevas de viales, como la colocación también de puentes vehiculares, peatonales, todo esto va dentro de la vialidad, ¿verdad?, que se hace, obras de vialidad, aparte de la obra de drenaje pluvial que nosotros cada día vamos entregando, y las familias con mucha satisfacción lo reciben y lo cuidan desde que empieza la obra. Es la Contraloría Social que nosotros tenemos en cada uno de los barrios, y eso para nosotros significa mucho, porque eso es un termómetro que mide cómo nosotros estamos trabajando a través de la satisfacción ciudadana que nosotros tenemos en cada uno de los barrios. Nosotros tuvimos este año 2019 una obras que vinieron a eliminar puntos críticos, que eso es fundamental. Okay. Recordemos que nosotros tenemos caracterizado nuestro municipio a través de cada uno de los sistemas, y uno de ellos es tener conocimiento de cuáles son los puntos críticos y en qué nivel están cada uno de esos puntos críticos de cada uno de los barrios. Cada una de estas obras viales y drenaje pluvial que nosotros venimos realizando, hemos eliminado significativamente. En el Distrito 5 nosotros eliminamos muchísimos puntos críticos a través de inversiones significativas en drenaje pluvial. Y ya cada año nosotros vamos a ir eliminando puntos críticos hasta no tener, ¿verdad? Okay, hasta no tener. Así pero es. Ese es un reto que tenemos nosotros de cada año. Son objetivos principales, el bienestar de la familia, a través de ir impulsando, realizando y ejecutando obras de obras importantes en drenaje pluvial, mejoramiento vial y la atención directa a la familia. Como te decía, en cada una en esta obra nosotros continuamos, por ejemplo, revestimientos de cauce. Nosotros tenemos también eliminación de puntos críticos en cada uno de los barrios. Nosotros estamos observando, por ejemplo, estas calles. Nosotros tuvimos en el 2019, entregamos 2.000 calles nuevas en el 2019 y continuamos. Entonces, todos estos proyectos que nosotros tenemos de mejoramiento vial, de drenaje pluvial, vamos a continuar. Por ejemplo, tenemos nosotros el proyecto que hicimos primeras etapas en el 2019 o segundas etapas, y las vamos a finalizar. Continuar para el 2020 en este año que estamos. Entonces, son importantes porque venimos nosotros a traerle bienestar y seguridad a las familias. Por eso nosotros es importantísimo ir cada año aumentando nuestro presupuesto, como en este caso ya son, como lo mencionaba nuestro vicealcalde, 7.000 millones. Con eso nosotros ya tenemos presupuestado drenaje pluvial, vialidad y sobre todo el mantenimiento de las obras que tenemos actualmente. ¿Usted se acuerda? Sí, adelante. Y la jefa también lo recuerda, cuando caían esos aguaceros y empezaban, bueno, ustedes a todos, claro, los periodistas les tocaba ir a cubrir, que llamaban por teléfono, que tal barrio está inundado, que en tal tantas personas damnificadas, en tal distrito tantas personas, aquellas carreras a llevar a la gente a los refugios. ¿Vos has visto que eso poco a poco va disminuyendo? Ha disminuido, pero virtualmente prácticamente ya no se da, ¿no? Claro que sí. Hay muchos compañeros que fueron reubicados, otros compañeros que recibieron hasta vivienda. Así es. En la zona norte de Managua se construyeron urbanizaciones enteras, ¿ves? Con colegios, centro de salud, estación policial y todo
los compañeros que antes a la hora de un temblor había que salir a evacuarlos porque vivían en la zona de los escombros de Managua. Ya ese tipo de situaciones ya no se da. Ya no existe dentro de la realidad. Entonces te da más tranquilidad entre toda la población. Ahí ya tenemos ese problema. El revestimiento del cauce del Borbollón, que ahí es una obra, una mega obra. También tenemos una inversión nosotros de un poco más de 80 millones de córdobas, que nosotros lo iniciamos en el 2019 y esperamos concluirlo ya este 2020. Entonces es una obra que va a venir a mejorar enormemente esa zona de nuestra ciudad. No solo en embellecimiento realmente, sino en la función que viene a hacer cada una de estas obras, a disminuir la vulnerabilidad de puntos críticos sobre todo. Y más en una capital en la que, en un país, pues, porque todo Nicaragua es en la realidad es Nicaragua un país multiamenaza, sin duda alguna estar con estas obras que garantizan el bienestar de las familias, pero también la garantía de la vida, ¿no? Así mismo, ya lo mencionaba Enrique, bueno, las familias, pues, bueno, ahora decimos, ¿verdad? Mucho, ¿ves? No llovió mucho, ¿no? Porque no tuvimos muchos problemas. Los mismos pipianazos de agua más fuerte cae. Pero antes ya no cae el mismo sedimento que claro, caía de la parte sur a la ciudad, que se obstruía todo lo que es el drenaje. Entonces, todo ha disminuido gracias a esa obra y a esas inversiones, ¿verdad?, que se le hace en las diferentes zonas de la ciudad. Entonces eso se llama voluntad política de nuestro gobierno, porque recordemos que el gobierno central con el municipal articulamos esfuerzos en esas calles, claro, para el pueblo. A través de las transferencias municipales nosotros avanzamos con mucha más rapidez en diferentes proyectos. Es un esfuerzo conjunto, así gobierno central y en este caso la alcaldía de Managua, como también los hay en los otros municipios, gobierno central, bajo la dirección del comandante Daniel y la compañera Rosario, con las distintas municipalidades. Y hay proyectos que en Managua han dado excelentes resultados y que ahora, como usted decía, pues también se replican en otros municipios, en otros departamentos. Se replican y se multiplican, compañero Enrique. También consultarle un poquito un factor que ha caracterizado a la ejecución de los presupuestos. En este caso de la Alcaldía de Managua o del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sido la inclusión de trabajadores por cuenta propia, comerciantes, y en ese sentido le pregunto, los mercados de la capital, le hemos visto a usted, bueno, a ambos ahí muy cercanos con los comerciantes, pero le consulto a partir de lo que se ha hecho y lo que se va a continuar haciendo en este 2020 referido a ese tema. Pues fíjese que hemos tenido con Reinita este año un año de mucho dinamismo en los mercados. Siempre íbamos por año, fuimos siempre, ¿no?, a nuestras actividades propias, ¿no? Claro. Ella como ama de casa, yo como amo de casa. Pero este año estuvimos todavía más de lleno con los muchachos y las muchachas de los mercados. Y para nosotros, por ejemplo, fue de mucha alegría ver cómo ya el mercado de San Judas, el mercadito de San Judas, tiene techo nuevo. Y la mina de la que le decimos traslúcida, que te entra la iluminación, ahorras energía, ya no gastas tanta lámpara, ya no te sale tan alta la cuenta, tenés iluminación, todo bien iluminado el techo del mercado, ya no hay goteras, ya no hay aquella incomodidad, aquellas carreras. Ahorita estamos cambiando el techo, la mitad del techo del mercadito Candelaria, frente al cementerio general. Ese mercado ha entrado en un dinamismo importante, en un dinamismo muy, muy, muy importante. Eso ya se entrega, hoy es 7 de enero, el trabajo se entrega el 21 de enero. Okay. Ya el 50% del techo, hicimos una inspección por ahí arrancando el año y los trabajos van muy bien, los comerciantes están muy, pero muy contentos. Y el galerón del mercado oriental con dos pisos y todo quedó de película. Pues eso es relativamente nuevo. Claro. Es relativamente nuevo. Las inversiones que se han hecho, por ejemplo, en el oriental, en el mercadito de San Judas, en el mercadito de Candelaria, son inversiones importantes, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, el diseño, la forma en que se construyó y todas las medidas que se han tomado nos hacen
nos dan más tranquilidad. Eso que nos pasó en el mercado, pues no vuelve a suceder. Eso tiene su propia planta, su propia bomba para evitar cualquier situación que pudiera darse, ¿no? Y es un... se llama galerón, pero no es galerón. Bueno, nos quedaron algunas palabras, ¿no? Y no solo nosotros hemos invertido ahí. Si vos vas al mercado, vos podés ver que poco a poco por dentro del Oriental va cambiando. Ya, claro. Ciertamente hay tramos por todos lados, ciertamente la gente sigue vendiendo al estilo tradicional, ¿no? Pero ahora hay construcciones muy importantes en el mercado oriental. Ya hay construcciones así que están realizando inversionistas privados, inversionistas nacionales, inversionistas extranjeros. El señor González construyó, fue el primero en construir una edificación así para rentar módulos y tramos a los comerciantes con mayor comodidad. Y ahora, frente a su construcción original, está construyendo otra plaza gigantesca que dará albergue a más de 200 comerciantes. Eso puede estar listo tal vez en unos 6 meses, 6, 7 meses. Okay. Pero sí, antes del 24 estamos comprando ahí. Entonces, el Oriental ha dejado de ser solo, como durante mucho tiempo fue, tramo y canasto, tramo y gente corriendo, tramo y gente vendiendo en un rincón. Ya hay construcciones muy importantes y establecimientos comerciales muy grandes ahí. Vos ves a mucha gente que tenía comercios en Panamá que se han instalado ahora en la zona del Oriental. Vos ves a los comerciantes árabes ahí atendiendo personalmente con sus clásicos pregones, ¿no? Tú sabes que el árabe y el asiático te venden cara a cara. Así es, distinto. Algunas veces nosotros necesitamos el ayudante, el asistente, el dependiente, el cajero, el bodeguero, el asiático y el árabe te cargan tu mercadería, te la abren, te la despachan, negocian con vos, te rebajan, te dan descuento. Ellos son el cajero, ellos son el chofer, ellos son eléctricos en ese aspecto. Y vos los ves ahí por decena. Y sin duda... está metiendo plata la gente en Nicaragua. Claro que sí. Y el Oriental es el vivo ejemplo, ¿viste? Sí, el vivo ejemplo. Y este año que fuimos, sí, todavía más que todos los otros años al Oriental, lo pudimos contratar. Ahí allá de todas las marcas, de todos los precios, de todos los tamaños y de todas las calidades. Ahí siempre te alcanza. En los mercados de Managua siempre te alcanza. Y si ahí te hacen un descuento y te venden y te acomodan. Te rinde, pasada en una hora que te lo tengo. Increíble el dinamismo económico. Claro que sí. Ahí en nuestro centro. Claro que sí, pero también un acompañamiento, ¿no? Importante en este caso la alcaldía de Managua. Lo hemos visto. Jornadas de limpieza, lo hemos visto, bueno, a través de la administración de los mercados, acompañamiento con los comerciantes, fomentando, ¿no?, ese proceso de, creo yo que sería dignificación la palabra, ¿no? Exactamente. Para trabajar de forma digna. Porque cuando vos estabas chiquito, la gente decía, el Oriental, uy, el mercado tal, uy, ahí están los reales, ahí hay comercio, ahí se mueve. Ahí está la vida, la centros de vida. Así es. Tenemos que hacer una pausa ya para ir conociendo un poquito a modo de resumen en el siguiente bloque las perspectivas, ¿no?, dentro de esta dinámica de trabajo, presupuesto 2020, que sin duda alguna se traduce desde ya en mejoría para la familia capitalina. Así es. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos.
muchísimas gracias por continuar en sintonía de el canal parlamentario y por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Compañera Reina, pues antes de irnos a la pausa, quedaba ahí un espacio para hablar un poquito sobre las proyecciones de este presupuesto y lo que significa para la realidad del pueblo capitalino. Y sin duda alguna, ¿no? Más bienestar, como ya lo hemos venido escuchando a través de las explicaciones que ustedes han dado, pero también al salir a las calles, al circular por las calles de Managua, al estar en algún lugar en Managua, uno sabe la realidad. Es que esa pista, la pista Juan Pablo, te va a cambiar Managua completamente. Así es. Totalmente. Te va a cambiar Managua completamente desde la norte hasta el 7 sur. Y ahí vas igual que como comenzamos en el pedacito del 7 sur, quitando los postes del tendido, claro, los postes todo para atrás, tenés que hacer nuevas obras de drenaje, movés todo, cable televisión, cable eléctrico, tubería, drenaje, ampliás la pista, te cambia. Vos has visto ahorita que ya se despejó esa zona, con qué construcciones tan bonitas están haciendo al lado ahí, la gente. Las familias ya están listas para esperándola. Y claro, es la expectativa, ¿no? Es decir, correcto, y la confianza que hay con la ejecución. Exactamente, que eso es lo que hay que resaltar siempre, es la confianza que tienen las familias en este gobierno municipal y su gobierno central, en su presidente, en su vicepresidente y este equipo de trabajo que estamos al servicio de la población. Realmente claro, las transformaciones han sido, todo nace con un sueño, ¿verdad? Todo era un sueño, el primer paso desnivel que nosotros inauguramos, ¿verdad? Que la gente no lo creía. Ya llevamos tres y vamos a hacer media docena más. Y ahí vamos. Entonces todo nace con un sueño, pero sobre todo es la confianza y el respaldo en este proyecto de parte de la población, de la familia. Claro, las incomodidades, ¿verdad?, que hay en cada una de las obras al realizarse. El progreso trae eso. Como ese, así es, todo eso, pero ya nosotros desde antes estamos pidiendo disculpas y buscando alternativas, ¿verdad?, para la familia de la movilización, como el paso de nivel del 7 Sur y de las Piedrecitas. Ahí se disminuyó el embotellamiento increíble. Ahora no pasa ni 3 minutos, creo, que un vehículo cuando pasa en su paso de nivel. Entonces, es la solución del problema, la solución de ese embotellamiento que teníamos en cada una de las zonas. 40.000 vehículos diarios entraban, más de 40.000 vehículos. Entonces, todas esas soluciones es gracias a esa voluntad política y sobre todo el destinar recursos. Te estamos hablando que el 82% de nuestro presupuesto es en obra, es para ejecutarse, y eso trae bienestar, trae belleza, trae progreso, como dice nuestro vicealcalde. Entonces es todo un conjunto de proyectos que viene a darle bienestar y tratar a la familia, ¿verdad?, atenderla de una forma integral. No solo son obras de infraestructura, el dinamismo económico que es el resultado de cada una de las obras, como en este caso la ampliación de la pista Juan Pablo. Y mira, ahorita pues que se va a ampliar la pista Juan Pablo, ya se está trabajando en la ampliación de las vías alternas. No es cosa de que vamos a cerrar ahí porque vamos a trabajar y la gente va a pasar por arriba. Vos ves cómo vamos ya en la zona de Altagracia, despejando esa zona para ampliar. De manera que cuando comencemos a trabajar allá en la zona del Sumen y todo ese lado, ya la gente pueda transitar en forma más fluida. Así, ¿no?, es, darle por la zona de Altagracia. Darle la menos molestia a la familia, que siempre va a haber, ¿verdad?, por el grado de la magnitud de cada uno de la obra, de los proyectos. Y sin embargo, nosotros avanzamos, siempre trabajamos por la noche. Más, trabajamos día y noche para que en tiempo y forma entreguemos cada una de estas obras demandadas por la población. Pero la confianza, la gente sabe que se hace. Se hace. Por muchos años aquí esto fue la primera piedra y nunca había segunda. Aquí hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y cuando ves ya vamos por el primer paso a desnivel, después el otro ya es doble, después el otro ya es triple. Y hasta tiene sus aspectos jocosos, ¿no? Tengo atrás a la gente que dice, ¿ya pasaste por Miami? Déjame, ¿a dónde? Allá por el 7 Sur, vas a una pista abajo, otra pista arriba, la otra por arriba. Así es, entonces la confianza y bueno, la satisfacción que nos da a nosotros el termómetro, como digo yo, la forma de medir es cómo estamos trabajando, y la gente está muy satisfecha, tiene confianza y esperanza en futuros proyectos. Dice tu presidente de karate, adelante, de Casa de Herrero Cuchillo de Palo, dice que anunciaste todos los eventos.
y no anunciaste el tuyo. Campeonato Centroamericano de Karate, dice Emerson Velázquez, del 25 de febrero al 1 de marzo. Oye, ese se pega con el premundial de béisbol. Y siempre en Managua. Siempre en Managua, en el aquí enfrente. No tenés excusa para no ir, Polideportivo Alexis Argüello. Así es. 400 atletas. Nicaragua va a inscribir a 110 en infantil, en juvenil. 55 compañeras. Y 55 varones. Qué belleza. Qué belleza. Así es que. Ahí está. Estamos llenos de actividades. Te ve estamos tu llenos. Presidente este de año, tu federación sí. De karate. Ahí estamos. Ahí estamos. Saludos también a don Emerson, claro que sí. Para hacer un torneo de karate de periodista. Ok. Bueno, de mi parte, y yo creo que, bueno, muy amena la conversación, pero el tiempo ustedes lo saben, bueno, y usted con mayor experiencia en estos ámbitos, el tiempo siempre como que nos impide seguir conversando, pero tenemos espacio, un minuto, alcaldesa, un mensaje a nuestra audiencia. Ay, sí, en primer lugar, deseándoles un año 2020 lleno de bendiciones, lleno de momentos maravillosos y sobre todo nunca perdamos la fe, la esperanza en Dios. Siempre tomado de la mano de Dios, pidiéndole a Él que nos ilumine, ¿verdad?, el camino a transitar para llevar más prosperidad y bienestar a la familia. Así que le mandamos un abrazo enorme a todas esas familias que nos están viendo y gracias por la confianza sobre todo, ¿verdad? Gracias. Compañero Enrique, igualmente, ¿no? Un espacio en un minuto para hablar un mensaje a nuestra audiencia. Bueno, hemos ido tanto al mercado últimamente que te lo vamos a dejar en 45 segundos. Te vamos a hacer tu rebajita. No, desearle lo mejor a todos los nicaragüenses, a todos los capitalinos. Contentísimo de ver el dinamismo con que ha arrancado el año. Sí. Muy entusiasmados con el dinamismo económico que se ve en este arranque del año, ya no digamos con las felices vacaciones que disfrutamos todos los nicaragüenses. Fue un diciembre verdaderamente espectacular. Sí. Y a disfrutar todos de un gran año definitivamente con el esfuerzo de todos los nicaragüenses. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a usted que esté en su hogar, pues ahí lo escuchó precisamente métodos y formas, planes y proyectos de ejecución del presupuesto de la Alcaldía de Managua para el año 2020 y el deporte ahí precisamente haciendo más grande a la capital. Le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.